Hola, ¿cómo están? Papis, mamis, docentes, profesionistas, amigos, ya amigos, a estas alturas, con más de 10, me parece, por ahí, conferencias, ponencias, donde estamos enfocados principalmente a que ustedes, padres y madres de familia, puedan tener herramientas de protección para sus hijos, para sus hijas, en torno a la prevención de riesgos psicosociales. Y bueno, pues estamos muy contentos el día de hoy nuevamente por vernos a través de la distancia y por leernos, por leer tantas inquietudes, por leer sus saludos y por su fidelidad a este compromiso personal de seguirse preparando. Enhorabuena a todos y a todas. Y bueno, pues como saben, empezamos con el registro, ¿verdad? Que no se nos puede pasar. Registren su asistencia, no se les olvide, porque de eso depende recibir su constancia al final del seminario. Y pues seguimos con las tareas. Vemos con mucho entusiasmo que no solamente se queda en escuchar una ponencia, sino que realmente van a que sea un aprendizaje, perdón, significativo cada jueves. ¿Por qué? Pues porque sabemos, ¿no? El trabajo que hacen con su familia, con sus hijos, con sus hijas y las evidencias que nos demuestran realmente el afecto, la pasión, el cariño que le están poniendo a cada actividad. Y eso de verdad que nos llena el corazón, pues se nos hace muy grande, ¿no? Se nos infla de emoción y de orgullo. Y bueno, pues como cada jueves, hoy también queremos felicitar a las personas que hicieron su tarea rápidamente y bueno, pues la mandaron. Con nosotros está, espero, por aquí, que nos esté escuchando. Mandamos una felicitación hasta Comonfort para Miriam Araceli Aboites Anaya. Muchísimas felicidades, Miriam. Excelente tu trabajo. Así también para Mónica Elizabeth Guerrero Flores de León, Guanajuato. Mami, también hiciste un excelente trabajo con tu par de niños. Muchísimas gracias, como les he dicho, por su compromiso. Y pues el día de hoy tenemos una ponencia muy interesante, podemos decir un poquito diferente a las que hemos escuchado, donde hemos tocado muchos temas de riesgos y la prevención de esos. Pero este tema, queridos papás y mamás, es transversal. Es transversal para todos, para todas, en cualquier etapa de nuestra vida. Y qué mejor poder aprender, conocer y pues ver cómo, ¿no? Las maneras y las mejores formas de poder dar esta orientación emocional desde casa. Como papás, como mamás, nunca se nos ha educado, ¿no? Muy pocas veces. Cómo tratar nuestras emociones, cómo darles un lugar. Y entonces, por consecuencia, pues hacemos lo mismo, ¿no? Con nuestros hijos. No les damos ese lugar a sus emociones, no son escuchadas, no son validadas. Y el día de hoy tengo, pues, el gran gusto de presentar al doctor Salvador Moreno López, que viene desde tierras michoacanas y más lejos, a compartirnos, ¿no? Este tema tan importante. Sé de su profesionalismo, también de su gran calidad humana. Sobre todo, es un gran amigo a quien yo quiero mucho y ha sido, bueno, pues aprendiz en muchas etapas de mi vida, por lo que cariñosamente le digo que es mi alquimista. Entonces, mi alquimista, pues es psicólogo, es psicoterapeuta, facilitador, educador, conferencista y escritor. Escribe hermoso y muy profundo. También espero que por ahí voy a hacer ese comercial, nos digas de tus libros, Salvador, al final, para dónde podemos obtenerlos. Es doctor en psicología por la Universidad Iberoamericana, catedrático universitario, es director de Focus in México y, bueno, desde ahí realiza muchísimas actividades de aprendizaje, talleres y facilita, ¿no? El aprendizaje de esta. De este método, de esta técnica, de esta corriente, como cada quien le pueda nombrar, muy interesante para el desarrollo personal, atiende a personas en consultoría, es coordinador del Certificate de International Focusing Institute,
Ha publicado, como les digo, libros relacionados con la educación centrada en la persona, el guía del aprendizaje participativo, orientaciones para maestros, alumnos y descubriendo mi sabiduría corporal, focusing. También, pues ha participado, no dice aquí, pero en muchísimas ponencias internacionales y también participa en muchas fundaciones y asociaciones para el desarrollo humano. Y es un gran, gran patriota, ¿no? Un gran amoroso de nuestras tradiciones, de nuestro México. Entonces, pues me quedo muy corta, ¿no? Al presentar a esta persona, a este gran amigo. Y bienvenido, bienvenido con nosotros, doctor Salvador Moreno. Muchas gracias, Sol. Realmente es un honor y un gustazo estar aquí con esta oportunidad de compartir y hablar de estas cuestiones, yo digo, tan importantes, tan fundamentales en la vida y creo que más en los tiempos actuales en los que estamos viviendo. Así que de Claro. veras, agradezco muchísimo la invitación, la oportunidad y pues por supuesto que les felicito por este proyecto que han estado ya llevando a cabo durante estas semanas, ¿no? Yo creo Claro. que es algo que hace mucha falta, que hay gente que quiere mejorar, que quiere saber otros modos de resolver los problemas, de estar mejor y que a veces lo que falta es tener estas oportunidades para aprender, para seguirse formando, no necesariamente en un marco institucional, escolarizado, sino pues aprovechando ahora estas oportunidades de la tecnología, ¿verdad? Que nos facilitan el poder estar así también, conversando y comunicándonos de esta manera. Así que felicidades y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Salvador. Los dejo en excelentes manos. Hasta pronto. Gracias. Bien, pues realmente esta cuestión de la educación emocional en casa es un asunto para mí, como les decía Sol, de primerísima importancia. Así que yo quiero hablarles mucho desde mi experiencia personal y por supuesto integrando en esta experiencia personal lo que a lo largo de los años he ido aprendiendo, descubriendo y transformando, que ha sido valioso para mí, para mi convivencia con las demás personas y también para mi trabajo profesional como educador, como consultor, como psicoterapeuta. Primero quiero decirte que educación, yo la entiendo como todos aquellos procesos y acciones en los que aprendemos a sentirnos bien, a estar bien y a convivir constructivamente con los demás. Aquellos procesos en los que vamos aprendiendo a conocernos, a reconocernos y a conocer el mundo en sus diversas facetas en el que vivimos para cuidarlo, integrarlo y ponerlo al servicio del buen vivir y el buen convivir. Desde esta manera de entender la educación, he de decir que hay en nuestra sociedad y cultura algunas actividades que a lo mejor se llaman educación, pero que están enfocadas de manera diferente. Y por eso yo quiero explicitar de qué manera, desde dónde estoy hablando al compartir estas experiencias. Y al referirme a lo emocional, yo diría que es de las dimensiones más importantes y básicas del buen vivir, del estar bien, de la satisfacción, de las buenas relaciones interpersonales. Es más, diría, es una dimensión básica hasta para pensar bien, para ser creativos, para resolver problemas constructivamente. Y aquí tal vez muchos de ustedes ya estarán diciendo, a ver, ¿cómo está eso? Porque en la cultura que vivimos frecuentemente escuchamos que si quieres pensar bien, hay que mantener la cabeza fría. Es como hacer las emociones a un lado para pensar bien. Y luego muchas veces nos dicen que lo lógico, lo racional, es lo más importante. Y de a poco vamos generando una serie de creencias, desde mi perspectiva, equivocadas en relación con las emociones y los sentimientos. Y yo creo que nos urge y nos conviene, pues, repasar un poquito el asunto para ver si esto es cierto.
Hay un neurocientífico muy reconocido ahora que se llama Antonio Damasio, y él ha estudiado mucho esta cuestión de las emociones en su relación con el sistema nervioso. Y él, con un poco de ironía, dice: en relación a las emociones, no hay más que dos alternativas. O las integramos adecuadamente, o nos vamos a estar peleando, tratando de hacerlas a un lado. El asunto es que si nos peleamos porque las tratamos de hacer a un lado, pues nos vamos a generar problemas. Si aprendemos a integrarlas, nos va a ir bien y vamos a potencializar la creatividad y el pensamiento creativo. Con frecuencia he escuchado ciertas dudas en relación con lo que voy exponiendo y bueno, podemos siempre decir, no es una cuestión de creencia, lo podemos verificar, podemos hacer algunas actividades y podemos verificarlo, o sea que podemos encontrar evidencia de que esto puede ser así como lo voy diciendo siguiendo a Antonio Damasio, ¿no? Y luego quiero mencionar también cómo esta cuestión de la pandemia y el COVID, yo he dicho, nos agarraron desprevenidos, nos agarraron mal parados. Y un aspecto en el que nos agarró desprevenidos fue justamente en el aspecto emocional. Porque esta etapa tan complicada, tan compleja, tan difícil, generó emociones y sentimientos fuertes, intensos. Miedo, coraje, frustración, desconfianza, desesperanza, etcétera. Y los problemas se generaron porque no sabíamos qué hacer, cómo reconocer, cómo vivenciar, cómo expresar constructivamente estas emociones tan intensas. Es muy probable que cada uno, cada una de ustedes en casa, durante estas etapas, sobre todo en esos meses de más confinamiento, pues hayan experimentado estas dificultades, ¿no? Porque los sentimientos y las emociones ahí están siempre. El asunto es, ¿las atendemos? ¿Las reconocemos? ¿Les hacemos un lugar? ¿Las podemos integrar o no? Y entonces, las emociones, los sentimientos pueden convertirse en esa energía que nos guía en dirección a la vida, que nos ayuda a construir, a crear vínculos afectivos de respeto, de cercanía, de solidaridad. Y también las emociones y los sentimientos pueden convertirse en fuente de frustración, de peleas no constructivas, de resentimientos, de tristezas que nunca elaboramos y que poco a poco se van transformando en una depresión crónica. Todo depende, ¿qué hacemos nosotros? Lo que quiero compartirles así como con mucho entusiasmo es, tenemos las posibilidades de transformar nuestros sentimientos y nuestras emociones en energías al servicio del buen vivir, del buen convivir, de lo constructivo y del estar bien. Necesitamos actuar para ir avanzando en dirección de esta transformación. Y todavía, como introducción al tema, solamente agrego, el tema es muy complejo, tiene muchas variantes, muchas facetas que podríamos atender. Yo voy a tocar solamente algunas que espero que sean útiles y espero que a la hora de las preguntas ustedes también puedan participar haciendo explícitos sus intereses, ¿no? Sus deseos, sus necesidades, su curiosidad por aprender. Entonces, quisiera empezar con un pretexto, en parte imaginado, en parte sacado, digamos, como dicen, de la vida real. Vamos a imaginar una situación cotidiana como pretexto para conversar. La siguiente, por favor. Entonces, imagínate que hay un niño o una niña
mamá está en la cocina, cocinando, atareada, cuidando ahí que los alimentos no se quemen. Y papá está por ahí en otro lado, atendiendo algunos mensajes en su celular. Y de repente este chico o esta chica llegan y se acercan con mamá o con papá y empiezan a platicarle de algo que es muy importante para él o para ella. Y mamá no puede despegar la vista de lo que está cocinando porque se le puede quemar, y papá está muy concentrado en los mensajes que está leyendo y sigue con la vista en el teléfono. Y después de un rato puede ser que este niño o que esta niña les digan: mamá, papá, hazme caso, no me estás escuchando. Y he oído como el papá o la mamá responden: claro que te estoy oyendo, solo que tengo que seguir atendiendo a esto, pero tú sigue hablando, que yo te voy escuchando mientras hago lo que estoy haciendo. Y también me ha tocado ver la cara de tristeza y decepción de este niño, de esta niña, ante una respuesta de este tipo. Y alguna vez uno de estos chicos de plano dijo en voz fuerte: mamá, es que necesito que me veas. Y entonces la mamá dijo: pero es que no te puedo ver ahora porque estoy cocinando, ¿no? El chico se dio media vuelta con mucha tristeza y se puso a llorar ahí en silencio. Pongo este ejemplo solo como pretexto, decía, para conversar, para ir resaltando algunas cuestiones que me parecen importantes. La siguiente, por favor. Todos, los niños, las niñas, los adultos, los adultos más mayores, todos como seres humanos necesitamos sentirnos queridos, valorados, vistos. Que alguien nos hace caso y que somos importantes para alguien. Necesitamos sentirnos comprendidos. Y entonces, bueno, ahora que platico con papás, con mamás, con maestros, con maestras, quizá la atención esté en ellos, en los chicos, de varias edades. Pero hay que tener presente que de fondo está también la historia personal de cada uno y cada una de ustedes. ¿Cómo vivieron su infancia con las personas que las cuidaban, con las personas significativas? ¿Cómo les fue en este sentirse queridos, queridas, valoradas, vistas? ¿Qué experiencias satisfactorias, positivas tienen? ¿Y qué heridas también tienen? Todos tenemos heridas. No hay padres perfectos. No hay madres perfectas. Porque además en la relación no todo depende ni de papá ni de mamá, sino que es una cuestión de influencia mutua. ¿Y por qué traigo esto a colación? Pues una de las primeras cosas que quiero compartirles es que cada uno y cada una de ustedes se podrá relacionar con sus hijos a partir de las experiencias personales que haya vivido en su trayectoria de vida. Y esto incluye a partir de esas experiencias positivas, nuevas, amorosas, de respeto y de comprensión. Y también a partir de esas vivencias en donde se sintieron lastimados, no escuchados, no entendidos. Eso ahí está presente. Y eso es importante de reconocer y eso es importante de atender. Y por ello, para poder mejorar la relación, la comprensión y la comunicación con mi hijo, con mi hija, a nivel emocional, tengo yo como adulto, como adulta, que ponerme atención a mí mismo para darme cuenta cómo ando en estos aspectos, para darme cuenta qué necesito sanar yo también,
Y la relación con los hijos puede ser una oportunidad también de sanar y de aprender más, si lo hago adecuadamente y si le pongo la debida atención. Entonces, imagínense, los hijos, las hijas, digo, necesitan sentirse queridos. Y hay algo que es muy importante. Los niños desde pequeños tienen una gran sensibilidad en su cuerpo para captar lo que ocurre a su alrededor. El bebé, cuando está siendo alimentado, puede captar si quien lo alimenta está triste, contenta, preocupada, enojada, si lo quiere, si no lo quiere. Lo capta en su cuerpo y va respondiendo a eso. No tiene palabras para decir, ay, a lo mejor mi mamá está triste o enojada o está muy contenta, está de buenas, pero sí puede diferenciar que su cuerpo se siente diferente según el estado emocional como esté la mamá. Y ahí entonces vamos empezando a aprender sobre cómo integramos, reconocemos y expresamos nuestras emociones. Necesitan sentirse valorados, pero valorados como seres humanos, no por su conducta. Y a veces con la mejor de la intención, solemos cometer algunas equivocaciones, como cuando le decimos a nuestros hijos, si te sigues portando mal, ya no te voy a querer. Ahí estamos confundiendo. Yo no estoy de acuerdo con esa manera de en cómo tú te comportas. Yo te sigo queriendo. Me siento frustrado, estoy enojado con lo que hiciste. Yo te sigo queriendo. Me siento muy contento por ese logro tuyo. Yo te sigo queriendo. El querer, el amor hacia los hijos está en un lugar distinto de los sentimientos y emociones que van cambiando conforme a las circunstancias, las conductas y lo que va ocurriendo. Y cuando esto no lo podemos diferenciar, y cuando además lo mezclamos, después nos generamos muchos problemas. Y por eso nos puede ocurrir que todavía de adultos, de repente alguien me hizo una mala cara, es que ya no me quiere, me siento muy triste. Se convierte en algo terrífico. Y me cuesta mucho trabajo pensar, me hizo una ca mala cara, capaz que anda muy cansado, capaz que no le gustó lo que dije. Pero eso es muy diferente al querer o no. Los niños necesitan, las niñas necesitan sentirse vistos. Y fíjense que enfatizo en el sentirse, porque a veces un niño o una niña pueden decir, es que tú no me haces caso. Y papá o mamá igual responden, claro que te hago caso. Pero lo que está en discusión no es si efectivamente papá o mamá hace caso. Lo que nos importa ahora, desde esta perspectiva de lo que estamos platicando, es que este niño, esta niña, nos están diciendo, por motivos que quizá no son tan claros, que no se sienten vistos. Y si no se sienten vistos, eso va a generar que se puedan sentir solos, no queridos, no valiosos, muy tristes, asustados. Y hablaré un poquito más sobre esto, pero es muy importante que nos vayamos poniendo en la perspectiva de ellos para poderlos comprender. Por eso ellos necesitan que les hagamos caso, porque es una manera como ellos sienten que no, nos importan, que los consideramos valiosos, importantes. Recuerdo alguna vez de un joven que me platicaba, dice, es que yo tengo todo, tengo un carro, tengo dinero para salir, no tengo que pedir permiso, voy y vengo, llego a la casa, me salgo. Y yo pensé, dije, bueno, se ha de sentir de maravilla, ¿no? Nadie le dice nada,
tiene todo lo que necesita para andar de un lado para otro. Y luego decía, pero me siento muy triste. Y se puso a llorar. Porque me siento muy solo. Porque no les importo a mis papás. Si llegué tarde, si no llegué, a nadie le importa. Y luego yo pensaba, dije, ah, caray, yo creí que eso iba a estar mejor, ¿verdad? A diferencia de que si llega tarde y hay una llamada de atención, o por lo menos preguntan, ¿y dónde andabas? ¿Por qué llegaste tarde? Pues esa puede ser una manera a veces de decir, oye, me importas tú, me importa tu bienestar. Y estaba preocupado porque llegas después de la hora que habíamos acordado. Entonces, fíjense cómo esos son no solamente cuestiones de tener reglas, tener límites en casa. Son también modos de ir expresando estos aspectos emocionales, afectivos, que se van generando en la relación interpersonal en el día a día. Y necesitan sentirse comprendidos. Voy a ampliar de esto un poquito más adelante. La siguiente, por favor. ¿Qué podemos decir en relación con nuestras emociones y sentimientos? Pues una primera cuestión que me parece importante es esto que Richard y Bernice Lazarus nos comentan. Siempre que experimentamos una emoción, ello nos indica que nos ha ocurrido algo de importancia personal. Es decir, que las emociones y los sentimientos nos dicen de cómo nos estamos relacionando con una situación. Si me gusta, si no me gusta, si se siente segura, si se siente agradable, si se siente peligrosa, si se siente respetuosa, si se siente agresiva. ¿Cómo se siente esas circunstancias? Eso va a generar la diversidad de emociones o sentimientos que experimentamos. Por eso nos es muy útil darnos cuenta de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. La siguiente, por favor. Pero también hay que tener presente que los sentimientos y emociones son respuestas humanas que cada uno de nosotros damos a cada circunstancia. Todos nos podemos enojar, todos podemos estar alegres, contentos, tristes. Pero cada uno nos sentimos triste, contento, alegre, de diferente manera y ante distintas circunstancias. Y para poder comprender a la otra persona, necesitamos captar esto. Por eso yo puedo darme cuenta, ¿no?, que mi hijo, que mi hija, que mis hijos e hijas, sí, se sienten tristes, contentos, se enojan. Pero cada quien lo hace y lo vive de manera diferente ante circunstancias distintas. ¿Por qué? Porque estos sentimientos y emociones nos van mostrando los significados vividos en cada una de estas situaciones. Es decir, si lo que la maestra dijo en la escuela me pareció como un regaño, algo que yo no hice, me voy a sentir tratado injustamente y puede ser que me sienta triste, puede ser que me sienta enojado. Si la maestra dice algo y lo siento como un regaño, algo que efectivamente yo hice, dije, pues ni modo, me lo gané. A lo mejor igual me siento enojado por el regaño en público, pero tiene otra característica distinta porque me reconozco que me gané el regaño. Ante la misma circunstancia, cada uno la vivimos de diferente manera, con significados distintos, y por lo tanto se generan emociones y sentimientos diferentes. Y esto, por supuesto, que nos mete en una complejidad y en una riqueza del vivir extraordinarios.
Porque entonces ya vemos que no es tan sencillo pensar, ah, este está enojado, este está enojado, los voy a tratar de la misma manera porque los dos están enojados. Si quiero entenderlos realmente, si quiero comprenderlos, tengo que hacer un proceso de comunicación y de escucha antes de poder saber si es adecuado decirles o tratarlos de la misma manera. Fíjate, por ejemplo, en estas fotografías, en las recorridas de espacio, cada una de ellas. Y fíjate qué sensaciones, qué sentimientos, qué emociones se suscitan cuando ves cada una de estas fotos. Y fíjate también si al ver estas fotos te vienen recuerdos, imágenes de experiencias previas, de experiencias que en algún momento viviste. Y estoy seguro que si en este momento pudiéramos conversar y escucharnos, cada uno de los que estamos aquí presentes de alguna manera, compartiríamos experiencias diferentes. Y aunque a lo mejor utilizáramos palabras similares, me sentí muy contento, ay, me sentí muy a gusto ahí, como ese bebé o esa bebé recostada en la hamaca, ¿no? Pero la experiencia es distinta. Si yo como bebé también estuve en una hamaca, si en algunos momentos de mi vida también me acostaba en una hamaca, o si nunca me he acostado en una hamaca. La siguiente, por favor. Entonces, para poder comprender a los hijos y sobre todo en esta dimensión de lo emocional, de los sentimientos, yo digo, hay que hacer por lo menos estas tres preguntas. ¿Cómo se siente en este momento? ¿Con qué significados vive eso de lo que me está relatando, eso de lo que me está diciendo? ¿Cuál es su punto de vista, su perspectiva? Llega alguien, un chico o una chica, y dice, papá, mamá, ¿me das permiso de ir a la fiesta con los amigos? Primera pregunta, ¿cómo se siente este joven, este adolescente, al hacer esta pregunta, al expresarse, al pedir este permiso? ¿Cómo se siente? ¿Qué significado puede tener para él, vivido, no nada más pensado, ir a esta fiesta en particular con estos amigos concretos? ¿Y cómo es que él ve este ir a esa fiesta en su perspectiva? Él puede verlo como la oportunidad de pasarlo bien, de divertirse, de convivir con los amigos, pero a lo mejor a mí como papá o como mamá me parece que ahí hay una situación potencialmente riesgosa. Y entonces mi primera respuesta, no, no puedes ir. Pero ojo, esa es una respuesta que viene desde mi propia perspectiva, desde mis propias ganas de cuidar a mi hijo, de que no se ponga en una situación de peligro. Pero antes de poder hacer eso, nos conviene pasar por un proceso de comprensión, en donde nosotros podamos captar cómo se sienten, qué significados están en juego y cuál es su punto de vista. Y entonces, fíjense, esto nos implica un doble movimiento. Por un lado, implica que yo me ponga atención a mí mismo
y al mismo tiempo que ponga atención en este hijo o esta hija que está aquí pidiéndome este permiso. La siguiente, por favor. ¿Qué hacemos en esto de dirigir la atención hacia uno mismo? Pues imagínate que yo estoy acá como el monito y el perrito estos de la fotografía del centro, ¿no? Yo estoy con mi cabeza llena de cosas, de preocupaciones, de pendientes, de problemas, de cosas por hacer. Y en ese momento llega este joven o esta joven a pedirme un permiso para ir a un lugar que a mí me parece que es ponerse en riesgo innecesario. Pues mis respuestas, lo que haga y lo que diga, van a salir desde, uf, ¿no? Mezcladas y contaminadas de todos estos pendientes, preocupaciones y problemas que estoy cargando. Si en lugar de estar así estuviera, bueno, en esta caricatura es como el perrito acompañante, con la mente despejada y sintiéndome en calma. Pero esto lo podemos hacer nosotros como humanos, ¿no? Si yo estuviera así, entonces podría responder, atender y comprender de una manera distinta. Y a lo mejor dije, bueno, pero es que eso no es posible porque con el ritmo de vida que llevamos, con los horarios, con el montón de actividades que tenemos que hacer, apenas si nos alcanza todo esa tarea, no, no, no es posible. Bueno, esto es parte de la problemática que vivimos. Pero el asunto es que es una problemática que nosotros nos vamos generando a nosotros mismos en muchos aspectos. No en todos, ¿eh? Pero a mí me interesa poder plantear que cada uno y en conjunto tenemos posibilidades de mejorar la situación. Que quizá no vamos a resolver todo, pero vamos a mejorar. En alguna ocasión tuve la oportunidad de trabajar en un taller, que era básicamente un grupo de mamás, que se sentían sobresaturadas, no tenían tiempo para nada. Fue casi, diría yo, fue casi así como, hijo, una cosa maravillosa, inusual, que pudieran darse el tiempo para ir al taller en el que estamos. Y su queja, digamos, principal era eso: me siento agobiada, me siento atareada, me siento con demasiadas cosas por atender, con muchos problemas. No puedo ni dormir bien, no puedo descansar, me duele la cabeza, tengo colitis, me duele la espalda. Estoy irritable. No, una situación realmente muy complicada. Y yo les dije, bueno, pues en este grupo, una de las cosas que vamos a aprender a hacer es a estar en silencio interior. ¿Y qué quiere decir aprender a estar en silencio interior? Vaciar nuestra mente de todos esos pendientes, problemas y preocupaciones para quedarnos en paz, tranquilos, para poder atender en cada momento lo que hay que atender. Imagínense que todos esos problemas y preocupaciones que traemos es como si los llevamos cargando aquí, ¿no? Y de repente yo necesito utilizar las manos. Entonces, ¿cómo las voy a utilizar si ya las traigo ocupadas con todos los problemas y preocupaciones? Pero afortunadamente podemos aprender a dejar todo eso a un ladito. No tenemos que estarlo cargando las 24 horas del día. Y entonces tenemos nuestras manos, nuestra mente despejada, nuestro estado de ánimo distinto para poder atender, escuchar y responder desde la comprensión. Y no desde el enojo, no desde la frustración, no desde el agobio. Porque fíjense, aquí es otra vez esto que les decía. La educación emocional no solamente es lo que yo puedo hacer, lo que puedo decir, es mi modo de relación también con los hijos.
pero al mismo tiempo es el modo de relación conmigo mismo. Y aquí lo que estoy planteando es, podemos aprender a mejorar la relación con uno mismo para reconocer, escuchar y saber expresar nuestros sentimientos y emociones y no dejar que se acumulen y nos hagan daño. La siguiente, por favor. Entonces, dirijo mi atención hacia mí mismo y al mismo tiempo dirijo la atención hacia esta hija o hasta este hijo para tratar de captar cómo se siente. Y entonces aquí se pone, ¿y cómo le hago para captar cómo se siente? Una pregunta muy importante. Porque si nosotros estamos esperando la mayoría de las veces que los hijos, las hijas nos digan con palabras cómo se sienten, vamos a perder oportunidades muy importantes y vamos a desatender momentos cruciales. Porque los sentimientos y las emociones las vamos expresando en el día a día con todo nuestro cuerpo, con las posturas, con los movimientos, con las expresiones de la cara. Y cuando hablamos, más que con las palabras, la emocionalidad la expresamos a través de lo que yo llamo la música del hablar. No quiero. No me gustó. Ándale. Déjame ir. Sí. Me gané el premio. Pero también podría decir, me gané el premio. ¡Ay, me gané el premio! Los sentimientos, las emociones, las expresamos a través de todos estos modos. Y quizá el menos frecuente es las palabras, nombrarlas literalmente. Y entonces aquí hay otra cuestión en términos educativos para mí, fundamental. Si yo quiero aprender a escuchar, a atender, a captar cómo se siente mi hijo o mi hija, tengo que aprender a observar, a poner atención a la expresión corporal, en sus movimientos, en sus gestos, en sus posturas. La expresión de la cara es muy común. Y a confiar en que si yo tengo la impresión de que él se está sintiendo triste o preocupado por algo, porque lo capto, confiar que ahí hay algo en lo que puedo yo basarme. Luego voy y pregunto, ¿estás bien? Sí. ¿Hay algo que te preocupe? No. Y entonces, como ya pregunté y ya me respondieron que sí o que no, creo que ya estuvo todo y ya me quedo yo muy tranquilo. Pero ¿qué tal si cuando yo voy y pregunto, ¿hay algo que te preocupa? Y me dicen, no. Yo estoy atento a toda su expresión y a lo mejor una traducción sería, parece que sí hay, pero en este momento no te lo puedo decir. Así que no insistas. Si yo capto eso como posible respuesta, ¿qué hago? Espero y sigo atento. No me olvido y me desentiendo. Por eso entonces la importancia tan grande de prestar atención a estos aspectos. Observa las fotografías. Fíjate la postura y la expresión corporal de cada uno de los personajes que están en cada una de estas fotografías. Y fíjate qué emociones y sentimientos te suscitan, qué emociones y sentimientos crees que sienten ellos.
La siguiente. Y entonces, si quieres hacer una práctica en eso, te puedo preguntar, ¿cómo te ves y cómo te sientes en relación a tu hijo? Esa es una pregunta para ti. ¿Te ves como un buen papá, como una buena mamá? ¿Como un papá, como una mamá cariñoso, comprensivo, respetuoso, cercano, lejano? ¿Cómo te ves y cómo te sientes en la relación con tus hijos? Pero date la oportunidad de veras abrirte a descubrir la diversidad de sensaciones, emociones y sentimientos que experimentas. Porque es muy común que, ah, ¿cómo me siento? Ah, muy bien. ¿Y qué significa muy bien? O muy mal. ¿Y qué significa muy mal? ¿Qué incluyes en este sentirte muy mal? ¿Te cuesta trabajo? ¿Te sientes con confianza? Y luego, el otro lado, ¿cómo parece sentirse él o ella? Cuando lo ves, cuando lo escuchas hablar, ¿y en qué te basas? ¿Qué crees? ¿Qué señales te pareces que incluyes para decir, ah, creo que está contento, ah, creo que está triste? Pero acuérdate, los seres humanos sentimos siempre una complejidad de sentimientos. Y muchas veces creemos que con decir, ah, me siento enojado, ahí está dicho todo, ¿no? ¿Y cómo más te sientes? Ah, pues también me siento un poco triste, sí. ¿Y cómo más te sientes? Lo que ocurre es que con frecuencia experimentamos o identificamos un sentimiento que es muy intenso y creemos que es todo lo que sentimos. Y entonces, ¿qué hacemos? Hablamos, nos expresamos con base solo en ese sentimiento o en esa emoción. Es decir, que en lugar de basarnos en toda la complejidad de lo que sentimos, tomamos una partecita y sobre eso guiamos nuestra expresión. Lo más probable es que resulte inadecuada, insatisfactoria de alguna manera. Pero ahí hay otro campo para seguir aprendiendo. ¿Cómo identificar y reconocer la complejidad que experimentamos en un momento dado de emociones y sentimientos? Y luego, cuando nos damos cuenta de es que me gusta y no me gusta, quiero y no quiero, pues me cae bien y como que no me cae bien. Y entonces, desde estos aspectos racionales que nos dicen que son los dominantes, que son los que tienen la razón, valga la redundancia, que me dicen, no, no, decídete, es o una u otra. En la dimensión emocional no sigue esa lógica. En la dimensión de los sentimientos y emociones, yo puedo sentir que algo me gusta y que no me gusta, que lo quiero y que no lo quiero. Que me hace sentir bien y que me inquieta. Y por eso cuando se trata de una relación interpersonal, pues yo puedo sentir como ganas de acercarme a una persona y miedo de hacerlo. Siento confianza, pero voy con cierto cuidado y resquemor. Y estoy simplificando. Lo que quiero ahorita nada más es resaltar esta dimensión de que los sentimientos y emociones pueden ser encontrados. Pero así son y hay que asumirlos y reconocerlos. Otra cosa es cómo los vamos integrando para que se puedan expresar constructivamente. Pero perdemos si queremos excluir alguno de ellos porque no es lógico. Porque parece contradictorio. Y entonces, como son muchos los sentimientos en una complejidad, cuando nosotros no aceptamos algunos de nuestros sentimientos, ah, porque además luego nos dicen que hay sentimientos buenos y que hay sentimientos malos.
Entonces, de repente yo siento vergüenza de alguien, no, no puede ser. O peor aún, siento envidia. Muy malo, no debería sentir envidia. Entonces, cuando yo no acepto algunos de mis emociones o sentimientos, los voy haciendo a un lado, los voy tratando de ignorar. Y es como echarle piedritas en un arroyo, como echarle ramitas en un arroyo. Entonces ahí hay partes donde el agua ya no puede fluir libremente. Esto va creciendo, pues el agua cada vez va a fluir menos. Y entonces, ¿qué ocurre? O el arroyo se desborda y se va por otros lados, o se estanca, puede ser que luego ya está, se quede como agua sucia, ¿no? Entonces, estas emociones y sentimientos que yo no puedo reconocer y aceptar en mí, me van a costar mucho trabajo de aceptar y de reconocer en mis hijos. Es más, puede ser que me asusten, me den miedo. Y entonces muchas de mis reacciones, más que ser comprensivas, van a ser defensivas para cuidarme de mis propios miedos. Entonces, cuando el hijo o la hija me platica de algo que hace, a lo mejor él lo está contando con mucha emoción, con mucho entusiasmo, y yo me doy cuenta que yo empiezo a experimentar cierto miedo, cierta desconfianza. Si yo solamente veo eso y desde ahí yo me expreso y desde ahí yo tomo decisiones, lo más probable es que me equivoque. Necesito tiempo para poder escuchar y comprender, y para poder escucharme y comprenderme. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo había mencionado, pero aquí lo recordamos. ¿Cuáles son algunos medios, algunas señales para captar los sentimientos y las emociones? Les decía, las expresiones corporales, la cara, las posturas, los movimientos, las acciones, la música del hablar también la había referido, ¿no? Como en la manera como vamos hablando, entonces vamos mostrando también los sentimientos, las emociones que vamos sintiendo y experimentando. Porque esto es realmente muy importante e interesante. Y todo el mundo debería ponerle atención y reconocer que es importante. Pero sin embargo, si no atiendo a estas modulaciones, a estas resonancias que me llegan de la música, del hablar, voy a perder señales importantes para captar y comprender cómo se siente el otro. Y hay una señal que no había mencionado, los silencios, ¿no? Suelo escuchar de algunas personas que dicen, estamos en silencio, entonces no nos comunicamos. Y la cuestión es, aunque estemos en silencio, si estamos uno frente al otro, nos estamos comunicando. Y si nos fijamos, podemos darnos cuenta que hay silencios en los que nos sentimos a gusto, relajados, acompañados, en paz con otras personas. Hay silencios en los que nos sentimos inquietos, nerviosos. Otros silencios en los que nos sentimos tensos, preocupados, asustados. A veces por eso no queremos estar en silencio y buscamos cualquier pretexto para salir del silencio, porque en los silencios nos da la oportunidad de captar con mucha claridad cómo nos sentimos y cómo se siente la otra persona. Y cuando eso nos cuesta trabajo, pues preferimos mejor no sentir. Pero el precio que vamos pagando en nuestro vivir cotidiano, como personas, como familias, como comunidad, como humanidad, es muy alto. Y creo que no nos damos cuenta lo suficiente de este costo tan grande que tiene en nuestro buen convivir el no reconocer, el no expresar adecuadamente nuestros sentimientos y nuestras emociones.
La siguiente, por favor. Ahora, si quiero escuchar y comprender, ¿qué necesito? Pues necesito algunas actitudes que son fundamentales en esto. Necesito una actitud de apertura, de interés por comprender, por aceptar, por respetar al otro. Fíjense, comprender y respetar al otro no significa que yo esté de acuerdo con todo el modo de pensar del otro. Yo puedo tener mi propio punto de vista, mi propia opinión. Me ayuda también entonces en este proceso de escucha comprensiva atender a lo que observo, escucho y siento en mí y en mi hijo o en mi hija. Buscar captar lo que esto significa para él. Poder expresar mi comprensión y verificarla. Con frecuencia lo que dice, ah, sí, ya te entendí. Eso no expresa comprensión. Expresa más comprensión. Entonces, te da mucho gusto que hayas logrado esto, sí. Te sientes preocupado por eso que pasó. Te sentiste muy enojado con tal y tal cosa. Y ya la otra persona me dirá, sí, no, bueno, no enojado, más bien tal y tal. Podrá arreglarlo, pero yo verifico la comprensión. La siguiente, por favor. Nuestros modos de vivir, la anterior. Los modos de vivir y de expresar los sentimientos, también entre los padres, cuentan mucho. Y no quiero decir que no se peleen, no quiero decir que no se enojen, quiero decir que si se pelean, lo hagan bien. Que si se enojan, puedan expresar constructivamente su enojo. Eso es, de eso se trata. Y también que puedan notar, ver, sentir que se expresan el respeto, el cariño, el amor. Porque estos son modos también, como vamos reconociendo que las emociones y los sentimientos son una parte importante de nuestro vivir. En este proceso de ir aprendiendo a escuchar, a reconocer y a expresarnos, la siguiente, por favor. Hay algunas actividades que nos pueden ayudar de principio. Son actividades que yo he nombrado como actividades pretexto, ¿no? Y aparentemente, sobre todo las dos primeras, puede ser que de entrada no parezca que tienen mucho que ver con el tema. Y créanme que finalmente resultarían muy útiles. La primera actividad se nombra seguir con atención el movimiento del estómago al respirar. Con esta actividad nosotros podemos aprender a dirigir nuestra atención en lugar de que nuestra atención esté dispersa. Pero además la práctica cotidiana de esto me ayuda a que mi mente esté cada vez menos llena de diálogos y de ruidos. Vamos generando espacios de silencio interior. En la segunda actividad, que se llama un paseo por el cuerpo, yo voy atendiendo cómo se siente mi cuerpo por dentro. Y entonces desarrollo esta habilidad de atenderme desde lo corporalmente sentido en mis vivencias, algo que en nuestra cultura hacemos muy, muy, muy poco y con lo que estamos desaprovechando, desperdiciando un recurso para el buen vivir invaluable. La propia experiencia me lo confirma de múltiples maneras. Una y otra vez confirmo la riqueza que hay en el aprender a atenderme y a escucharme desde el cuerpo sentido desde dentro. Porque desde ahí encontramos direcciones que vienen desde nosotros mismos. Desde ahí aprovechamos todos los aprendizajes de nuestras vivencias y experiencias en nuestra trayectoria de vida. Estas actividades igual por ahí las pueden encontrar en mi canal de YouTube, Dr. Salvador Moreno López, o también en la página web de focusinmexico.mx.
Y luego, bueno, prestar atención a las propias sensaciones y sentimientos al estar observando y escuchando. Este es un buen ejercicio. En un momento en que yo no estoy involucrado en una conversación, a lo mejor los hijos están platicando entre ellos, o con el papá y yo, mamá, observo, atiendo y me fijo. O yo, papá, observo, atiendo y me fijo en mis propias sensaciones. Bien, hay muchísimo más que por hablar. Igual por ello también les quiero invitar a un taller que daré gratuitamente, sin costo, para todos los que y todas las que han estado hoy aquí en esta sesión, el miércoles 7 de diciembre, de 6 a 9 de la tarde, vía Zoom, para poder practicar un poquito más esto de lo que hemos estado platicando. Y la siguiente, por favor. Por aquí les anoto también una breve bibliografía. Ay, también el tema es muy extenso. Y sin duda, mi favorito y el que más recomendaría de entrada es el primero. Es un libro ya de hace algunos años, pero desde que lo leí lo he encontrado sumamente útil, clarificador, porque es un libro orientado a la práctica, a la vida cotidiana. A lo mejor hay que hacerle algunos ajustes y adaptaciones mínimos, pero me parece que da muy buenos tips, ¿no? Goleman, bueno, ya saben, se hizo muy famoso cuando sacó esto de la inteligencia emocional. Hay un capítulo donde habla de las emociones y la familia. El de Lazarus es más un libro más académico, investigadores que han estado asumiendo el tema. Y el texto que yo pongo aquí mío, bueno, es un texto que escribí justamente para tratar de promover y concientizar de que los sentimientos necesitan y tienen un lugar en la educación, dentro y fuera de la escuela, en casa y fuera de casa. Y que me parece que ese es un tema insuficientemente atendido y que pagamos, como les decía, precios muy altos por no atenderlos. Entonces, bueno, pues ojalá que proyectos como este, me parece que son acciones necesarias que hay que apoyar, que hay que impulsar, pues para seguir mejorando nuestra convivencia cotidiana. Bueno, pues si dejas la última, la siguiente. Ah, por ahí están algunos datos donde ustedes pueden estar en contacto conmigo. Y pues a lo mejor podemos ir pasando ya a las preguntas. No sé si por ahí ya tengamos algunas preguntas que me gustaría pues atender, ¿verdad? Por ahí Balbina Durán dice, la comunicación no solo es verbal, también nos comunicamos con nuestros gestos y con nuestras actitudes, ¿sí? Y agregaría además el significado de las palabras cuando las estamos usando cambia también según los gestos, según las actitudes y según la música del hablar con las que las digamos. Así que en palabras podemos decir buenos días, pero el gesto y la música del hablar con la que digamos buenos días puede significar desde qué gusto me da verte o no, por Dios, otra vez tú, ¿cómo se te ocurre estar aquí? Ay, todavía estás vivo, en fin, muchas cosas muy diferentes. Por eso es importante reconocer estos aspectos de la comunicación. Dice Clau Martínez, ¿es verdad que en un centro educativo no podemos ayudar emocionalmente a los niños si en los hogares de ellos los padres no lo hacen primero, si ellos cambiaran su chip, su perspectiva, a ver y saber cómo guiar, educar a sus hijos? Mira, sin duda alguna, pues si lo hacemos en todos lados nos iría mejor. Si se hace en casa, si se hace en la escuela, si se hace en otros medios también, nos iría mejor a todos. Sin embargo, ahora yo pienso que digo, es mejor hacer lo que podemos donde podemos que no hacer nada porque en otros lados no lo hacen, ¿no? Si yo en la escuela, como maestra, como maestro, atiendo con respeto a los chicos, a las chicas con las que trabajo, tomo en cuenta su emocionalidad,
y respondo comprensible a ello, estoy seguro que eso va a hacer una diferencia en su vida. Porque a menos les va a permitir darse cuenta que hay otros modos de interacción diferentes a los de casa, si en casa no se sienten comprendidos. Vikani Guzmán nos dice, es verdad lo que dices, pero creo que parte de lo que sí podemos hacer es orientar a los papás sobre cómo ayudar emocionalmente a sus hijos, porque muchos de ellos no saben tratar a sus hijos de otra forma más que como fueron tratados de niños. Por eso celebro este tipo de seminarios que nos permiten tener otras perspectivas. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo creo que este proceso de ayudar a los papás a cómo tratar de mejor manera a sus hijos, pasa también por un proceso de cómo los mismos papás aprendan a tratarse mejor a ellos mismos. Porque si fueron niños, niñas lastimados, no comprendidos, solos, muy castigados, así se van a tratar. Y necesitan cambiar, les conviene cambiar ese modo de tratarse, porque entonces van a poder tratar a sus hijos de una manera diferente. Alguien desde Facebook dice, nuestras emociones afectan a nuestros hijos. Por eso en ocasiones tenemos sentimientos de culpa, porque sabemos que el problema somos nosotros. Debemos ser conscientes de cuándo debemos parar por el bien de ellos y de nosotras mismas. Bueno, la responsabilidad y la culpa a veces no son buenas consejeras, ¿no? Ciertamente mis emociones afectan a mis hijos. Pero también es cierto que no todo de cómo se sienten mis hijos depende de mis emociones. Entonces tomo una parte que me corresponde y no tomo todo el paquete, ¿no? Y esa es una parte difícil. Y si debemos ser conscientes de cuándo debemos parar, también puedo decir de cómo aprender a expresar constructivamente nuestras emociones. Es muy común que cuando estamos enojados, lo que hacemos es hablar mal, adjetivar al otro. Eres un irresponsable, mal quedado, mal cumplido, y bueno, a veces hasta expresiones más fuertes, ¿no? En lugar de decir, me siento muy molesta porque no cumpliste el acuerdo en lo que habíamos quedado. Estaba muy preocupado porque tardaste más en llegar y temía que te hubiera pasado algo. En lugar, pero ¿quieres llegar? ¿Cómo se te ocurre? ¿Que no te das cuenta? Que no sé. Eso es lo primero que decimos, un regaño. Pero es un regaño que muchas veces, insisto, viene desde nuestro miedo, que puede tener la intención de cuidar. Ok, mantengamos la intención, es buena. Cuidemos. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo aprender como adulto a expresar mis emociones para que efectivamente contribuyan al cuidado de los hijos, de las hijas? Y dice Balbina, dice, y aquí es cuando volvemos a recordar que nadie da lo que no tiene. Se necesita ese momento de escucha interior para poder escuchar a los demás. Muy de acuerdo con el comentario. De la importancia de conocer a nuestros hijos. Hasta ahora consideramos mi esposo y yo que hemos hecho un buen papel. Nos cuentan prácticamente todo y nos piden resolver solos sus problemas. No sé si en esto que está escrito aquí, porque bueno, también la escritura tiene sus limitaciones, ¿verdad? Si escuchara a quien lo escribió diciéndomela y la pudiera ver, captaría más cosas de las que están aquí. Pero bueno, con esa limitación puedo comentar. El asunto para mí no es solamente que me cuenten prácticamente todo. El asunto para mí es cómo voy construyendo y cómo vamos nutriendo una relación amorosa, de respeto, de confianza, donde podamos conversar, expresar aquello en lo que estamos de acuerdo y aquello en lo que no estamos de acuerdo. Y donde podamos ir ampliando el campo, donde cada quien puede ir tomando las decisiones de las que se pueda hacer cargo en sus consecuencias.
¿verdad? Porque luego ahí, es que esto lo voy a decidir yo, sí, y si sale mal, tú vas a tenerte las consecuencias o ahí yo tengo que entrar al rescate. Porque si yo tengo que entrar al rescate, entonces yo también quiero participar en la decisión. Qué bueno que ellos quieran resolver sus problemas. Yo creo que, podríamos decir, como un criterio educativo desde mi punto de vista es no tomar ninguna, no resolverles a los hijos ningún problema que ellos puedan resolver por sí mismos. ¿Se pueden equivocar? Pues sí, pero también asumo que pueden tomar decisiones diferentes a las que yo tomaría, porque tienen una visión de la vida, porque son diferentes personas, y eso no significa necesariamente que esté mal. Pero bueno, eso es una oportunidad para mí como papá o como adulto para aprender. Mira, eso se puede también hacer así. Yo no lo haría, pero hay personas que si lo hacen, les va bien y les gusta. Órale. Carolina, a veces los niños dicen cosas severas, drásticas, letales que nos asustan a los adultos. No sabemos qué hacer. Los regañamos, los desvalorizamos, los asustamos. Pues, ¿qué hacer? Escucharlos comprensivamente en la medida de lo posible, ¿no? Alguna vez estaba yo con un chiquito y le marqué un límite que no le gustó, se enojó, voltea muy enojado y me dice, ya no te quiero. Y se da la media vuelta. Y yo le dije, sí, ya escuché que ya no me quieres, estás muy enojado. Yo sí te quiero. Y esperé. Y al ratito andaba ahí como buscando la manera de acercarse hasta que finalmente llegó, se sentó junto a mí y se recargó junto. Y esto que hacen los niños, yo digo, también a veces lo hacemos los adultos. A veces utilizamos expresiones hirientes innecesarias. Pero esto en parte es porque, como les decía, no nos damos cuenta de toda la complejidad de sentimientos. Entonces, parece que yo nada más estoy enojado y ¡boom! Desde el coraje suelto ahí a estar. Una grosería, un insulto que daña y lastima. Pero ¿qué tal que yo aprendo a expresar de otra manera mis corajes intensos? Generamos procesos diferentes. Y se puede cortar esos patrones que tuvimos en nuestra infancia y juventud para que con nuestros hijos hagamos el cambio y modificar nuestras acciones. Desde luego, podemos transformar esos patrones, podemos transformar esos aprendizajes, podemos generar nuevas maneras de relación, insisto, con nosotros mismos, con nuestras parejas, con los hijos. Todo va junto. Veo difícil generar estos buenos modos de respetuosos, amorosos, comprensivos con otros, sea la pareja, sean los hijos, si yo no me trato de manera respetuosa, comprensiva a mí mismo. Si me castigo, si me demando, si me exijo de más. Hermín Antonio dice, muy buena noche, le agradezco toda esa gran información. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo se aplicaría esto dentro de las clases virtuales? Mira, te comparto un poco de mi experiencia, por supuesto que es una respuesta parcial, probablemente hay muchas otras cosas por atender. Justamente yo tuve la fortuna de empezar a trabajar virtualmente antes de la pandemia, porque atendía a personas que viven en otras ciudades que me insistieron en que las viera en línea. Y yo al principio me resistí, dije, en línea, ¿cómo que no se va a poder? No es lo mismo, estar presentes es diferente. Pero finalmente me insistieron, acepté y empecé a atenderlas. Y de a poco fui empezando a darme cuenta que sí podemos captar mucho más de lo que yo inicialmente había creído. Que aunque estemos en silencio, por ejemplo, porque a veces hay conversaciones que requieren ratos de silencio,
En esos silencios también puedo ir captando cómo se siente la otra persona. Puedo decírselo para verificar si voy captando bien. Requiere práctica, requiere disponibilidad y seguramente es todo un proceso de ir aprendiendo. Al principio parecerá más difícil, pero sí es factible. Por eso aprovecho, pues, e insisto en la invitación a este taller que daré el miércoles 7 de diciembre de 6 a 9, porque ahí la idea es ofrecerles algunas actividades concretas, algunos ejercicios concretos donde puedan ustedes ver esto. Y les decía, va a ser por Zoom. Se pueden inscribir a través del correo de focusinmexico@gmail y les mandamos la clave de Zoom para que estén ahí presentes. Por ahí había otra preguntita, dice madre en Teams. Dice, mi hija tiene 15 años, siempre ha sido una niña tranquila, pero está en rebeldía total en estos momentos. ¿Cómo puedo hacer para que me entienda cuando hablo con ella? Trato de ser tranquila, escucharla, no regañarla. Pero de repente siento que no me entiendes. Quizá algo que primero nos ayude a saber que sí hay ciertas edades donde por incluso los mismos procesos de vida y de evolutivos de las etapas de vida, los estados emocionales pueden estar muy variables, ¿no? Ahora recuerdo alguna vez que estaba en una reunión con algunos amigos. Y de repente entra un joven a donde estábamos y cierra la puerta con un portazo. Todos volteamos, lo vimos, y él así como medio desconcertado dice, ah, creo que ya entré a la adolescencia. ¿Sí? Bueno, ya nos reímos, nos pareció un comentario simpático, ¿verdad? Porque él mismo reconoció que, bueno, pues está en un momento en donde tiene esas expresiones un tanto explosivas. Entonces, ahí hay una primera cuestión. Entender que puede ser que escapa un tanto, digamos, a su control esas expresiones explosivas y a veces lo toca escuchar, ¿no? Y después, entonces, un rato para escuchar comprensivamente. Esto es fundamental. Darse tiempo para escuchar comprensivamente. A ver, ¿estás molesta? ¿Estás enojada? ¿Qué es lo que quieres? ¿O qué necesitas? Mis expresiones corporales, mi música del hablar. A ver, pues ya. ¿Estás molesta ya? Dime, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Pero ya. Bueno, va a suscitar respuestas distintas. Pero la otra cosa importante es que en el proceso de comunicación influimos los dos. Es decir, una cosa es cómo expreso y qué digo, y la otra parte es cómo la otra persona, hijo, hija, esposo, esposa, cómo recibe, toma e interpreta lo que yo digo y lo que yo expreso. Y ahí, bueno, también hay que estar atentos para corregir a veces malas interpretaciones. Dice, ¿cómo puedo apoyar en hacerle saber al padre de familia que no tiene interés en el desarrollo emocional y educativo de su hijo? No estoy seguro de cómo el sentido de tu pregunta, Rosario. Primero es, ¿cómo te has dado cuenta que este padre o estos padres de familia no tienen interés en el desarrollo emocional y educativo de los hijos, ¿no? Pero igual se los puedes plantear así, uy, pues yo, a mí me parece que como que ustedes no les importara mucho el atender cómo sus hijos se sienten, cómo se tratan, me gustaría escucharlos. Por ahí hay que empezar, porque a lo mejor ellos piensan que eso no vale la pena, que eso no es importante, o igual han tenido una trayectoria de vida en donde están tan lastimados, pues que mejor eluden el asunto, porque no quieren tocar heridas o porque no se sienten con las habilidades y actitudes necesarias. Por eso yo diría que en general siempre las primeras acciones es
escuchar comprensivamente. Doctor, como siempre se nos hace cortito el tiempo, como cada jueves nos quedamos con muchas preguntas y muchos comentarios por parte de los papás, pero lo bueno es que está este curso en puerta, que les ponemos ahí el correo en los comentarios, papás, para que puedan registrarse, es focusinmexico@gmail.com, pero ya se los escribimos en los comentarios y lo volveremos a poner en un momento más. Le agradezco muchísimo a nombre de todos los papás y también de la Secretaría de Educación de Guanajuato, porque ha sido un placer escucharlo. Creo que esto, como decía la doctora Sol, pues es un tema transversal que nos ayuda como una herramienta fundamental para prevenir todas las conductas de riesgo, tanto en nuestros niños como en los adolescentes, y creo que nos invita a reflexionar como adultos precisamente esto, ¿no? ¿Cómo manejamos nosotros nuestras emociones? ¿Y cómo es que vamos a enseñarlo en casa o en el aula, como todos los profesores? Muchísimas gracias. Aquí está su agradecimiento, se lo hacemos llegar también por correo, en el WhatsApp, en un ratito más. Papás, también les agradecemos muchísimo a ustedes que se sigan tomando este tiempo, este momento para encontrarnos cada jueves, casi estamos en recta final. Los invitamos al siguiente tema, que es prevenir desde el amor, y nos acompaña el grupo de guardianes. Ellos se encargan de prevenir el maltrato y el abuso infantil, un tema también muy interesante. Les recordamos que pueden registrar su tarea. Se abre en un momentito más la liga. Vimos que por ahí hay algunas personas que registraron su asistencia desde ayer. Entonces, esto no es posible, por eso es que lo cerramos y lo volvimos a abrir el día de hoy. También su tarea se hace y se registra después de la ponencia, para que también tengan elementos y herramientas para poder contestar los ejercicios de una manera pues más pertinente. Les deseamos mucha suerte a todos, porque hemos tenido muchos ganadores. Y bueno, pues no queda más que agradecer nuevamente a todos ustedes y desearles una bonita noche. Muchas gracias y pásenla bien. Hasta luego, doctor. Gracias, maestra.